Artritis reumatoidea y suplementos naturales. Bueno, siguiendo nuestra serie de productos naturales para la artritis reumatoidea, uno de los también indicados serían los probióticos. Los probióticos, si bien son productos procesados en un laboratorio farmacéutico, hacen parte de nuestra flora intestinal, que son todos los microorganismos buenos que tiene nuestro cuerpo. Lo tenemos en la piel, principalmente en los intestinos, en la boca, en la nariz. Entonces, en las personas con artritis reumatoidea ya se ha descubierto que hay una disbiosis intestinal. ¿Qué significa esto? Hay un desequilibrio entre los gérmenes buenos y los gérmenes malos. Entonces, hay más gérmenes malos y menos gérmenes buenos. Esto hace que se produzcan mayores respuestas inflamatorias y se perpetúe la autoinmunidad. O sea, es decir, se perpetúa el daño producido por el sistema inmunológico en la artritis reumatoidea. Entonces, usted debe tener su intestino poblado con bacterias buenas. Entonces, las bacterias intestinales, sobre todo, sufren mucho daño por muchas causas, principalmente el consumo de antibióticos, el estrés mental también puede hacer que la flora intestinal se altere. Y otra cosa que es la alimentación. Cuando usted no consume vegetales, no consume frutas, pues esto es lo que se llama prebióticos. O sea, los prebióticos son el alimento que usan las bacterias buenas para fermentarlo y alimentarse de él. Entonces, cuando usted no consume vegetales y frutas, básicamente esos microorganismos buenos no tienen que comer y se mueren. Entonces, al morirse, predominan los gérmenes malos, por decirlo así, infecciosos, y sus respuestas inflamatorias pues se incrementan. Aparte de que los microorganismos buenos repoblan el intestino, disminuyen la inflamación de la pared intestinal, tienen un efecto inmunomodulador tanto a nivel local como a nivel sistémico, o sea, en toda la sangre, en el cerebro también. Entonces, como un círculo vicioso. Los principales probióticos beneficiosos son las bifidobacterias y los lactobacilos. Entonces, hay que repoblar este tipo de bacterias. Pues en el mercado existen muchos productos. Lo ideal es que haya entre 5 cepas, el producto que usted consuma sea de 5 cepas, y lo debe tomar siempre con el estómago vacío. Puede ser antes, en ayunas, ¿sí? O puede ser en la noche antes de acostarse. Si lo consume con alimentos, pues no se absorbe, porque se digiere en la digestión. Es importante también que pues consuma un producto que sea de un laboratorio farmacéutico certificado. Esto debe consumir lo máximo por 8 hasta 3 meses máximo. Recuerde que si está muy inmunosuprimido, pues debe preguntarle a su médico si está indicado tomarlo o no. Bueno, espero esta información te haya servido. Soy el doctor Carlos Prens, especialista en medicina alternativa, y este es nuestro módulo sobre el tratamiento natural de la artritis reumatoidea. Suscríbete a mi canal y a mis redes sociales y comparte esta información. Muchas gracias.